Celebrem poder reprendre de forma presencial el Fòrum Social Pere Tarrés al País després de més de dos anys de formats virtuals híbrids en els que heu tingut la fidelitat de continuar seguint-nos. És un honor per la Fundació i estic convençut que també per les ONGs catalanes presents acollir avui en aquest fòrum el ministre Escrivà. Ens consta que és una persona molt preparada que sense cap mena de dubte no ens defraudarà a l'auditori amb el que avui ens pot exposar. La relació de competències del Ministeri, a més, és de màxima sensibilitat social i especialment ho és en els moments en els que estem vivint. No? El sistema de pensions requereix d'una actualització que si bé és necessària econòmicament i ens ho exposarà amb molta més autoritat, no deixa de provocar angoixa en moltes persones. No? És un dels puntals del model de l'estat del benestar en una societat que està envellint i que està preocupada com puguin quedar les pensions. De fet, hi ha persones que insten a jubilar-se el més ràpid possible perquè vés a saber si després cobrarem. No? Esperem que també es refereixi a una de les reivindicacions que les entitats socials hem fet durant molts anys i que finalment s'ha fet realitat a nivell d'estat espanyol, i és l'ingrés mínim vital. Es tracta d'una prestació que hauria de pal·liar significativament la situació de les persones més vulnerables i que es va implantant, però potser no al ritme que nosaltres desitjaríem per diverses dificultats, entre elles a vegades doncs, la vulnerabilitat, la falta de competències digital d'aquestes persones. I parlar aquesta setmana després dels desgraciats fets de la tanca de Melilla, no? Parlar precisament d'inclusió i de migracions desperta, estic convençut a l'auditori, la sensibilitat de tots vosaltres. A més, no podem oblidar que l'anterior sessió la van protagonitzar Àlvar Sánchez, capellà jesuïta, director de la Delegació Diocesana de Migracions de Nador, i Gemma Pinyol Jiménez, directora de l'ONG especialitzada en migracions i estratègies. I aquesta persona ens va deixar més el titular, no només referit a la frontera sud de l'estat espanyol, sinó que ens va deixar el titular de que Europa ha fet un ús geoestratègic de la gestió de les persones refugiades d'Ucrània per utilitzar aquest ús geoestratègic d'aquestes persones en contra de Rússia. S'abordaran, per tant, en l'exposició del senyor ministre d'avui, qüestions de màxima rellevància per una persona experta en elles i en un moment candent davant d'un auditori coneixedor i sensible. Voldria acabar agraint a Raúl Moreno, diputat al Parlament de Catalunya, amic de la casa, treballador com pocs, totes les entitats ho reconeixem, pròxim a la gran majoria, o jo diria a totes les entitats socials, que ha facilitat la realització d'aquest fòrum i com facilita tot allò que li demanem quan està al seu abast. I això és molt d'agrair als responsables polítics d'aquest país. Moltes gràcies doncs, al senyor ministre, al Raül, a Tomàs del Clos del diari El País, que al final exposarà les preguntes que hagueu pogut anar formulant per escrit, i a tots vostès per acompanyar-nos en la sessió d'avui d'aquest fòrum. Moltes gràcies. Bé, doncs, bon dia, bona tarda a tots i a totes. Agradecer a la Fundació Pere Tarrés su trabajo constante, su interlocución también con el sector social, ¿no? Su trabajo que hacen en Cataluña, importantísimo también para mejorar la vida del conjunto de la ciudadanía, especialmente también de los menores, de los niños en el lleure educativo, en muchísimos ámbitos, ¿no? Yo creo que la Fundación Pere Tarrés, todos la conocéis, es uno de los pilares fundamentales para entender también la política social, la evolución social en Cataluña. Agradecer a Enric Crou su invitación, también a Josep Oriol Pujol su implicación, la facilidad, también la interlocución
que tenemos y por lo tanto es un placer venir hoy a presentar a José Luis Escrivá, el ministro del Gobierno de España, que lo iréis conociendo también después en la exposición, ¿no? La capacidad de síntesis, la capacidad de explicar las cosas y que se hacen entendibles también por parte de todos, ¿no? José Luis Escrivá nació en Albacete el 5 de diciembre de 1960, con 18 años se traslada a Madrid y se licencia con premio extraordinario en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid. Está casado, tiene dos hijos. Inicia su trayectoria profesional en el Banco de España y posteriormente continuó en Europa, donde participó activamente en el proceso de integración monetaria desde 1993 como asesor del Instituto Monetario Europeo. Con la creación de la Unión Monetaria fue nombrado jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo en Frankfurt desde 1999 hasta 2004. Posteriormente trabajó en el grupo BBVA, primero como economista jefe y director del Servicio de Estudios, y a partir de 2010 como director gerente del área de finanzas públicas. Entre 2012 y 2014 fue director para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea. En febrero de 2014 fue nombrado el primer presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, órgano creado por el Gobierno de España, presidido en aquellos momentos por Mariano Rajoy, a instancias de la Unión Europea para la fiscalización de las cuentas públicas, el cual presidió hasta enero del 2020 tras su nombramiento como ministro. Paralelamente, en noviembre de 2015 pasó a desempeñar la presidencia de la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea, con sede en Bratislava desde su creación hasta el año 2019. Como todos sabemos, en enero del 2020 el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo elige para estar al frente del nuevo Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un departamento de nueva creación que asumió las funciones del anterior Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en todo lo relativo a la Administración de la Seguridad Social y las políticas gubernamentales sobre migraciones e inclusión y del Ministerio de Hacienda en lo relativo a las clases pasivas. Por lo que tiene que ver con su gestión al frente del Ministerio, el ministro compareció por primera vez en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones del Congreso de los Diputados el 27 de febrero del 2020, pocas semanas antes de la irrupción de la pandemia, donde explicó las líneas generales que han centrado su trabajo en el Ministerio, que son pensiones, con el objetivo de garantizar un sistema de pensiones suficiente y sostenible, el ámbito de las políticas de inclusión, con la finalidad de establecer nuevas políticas inclusivas para reducir la desigualdad, para reducir también la incertidumbre y la exclusión social en España, y las migraciones, estableciendo un nuevo marco legal, normativo, que ordenara y que diera seguridad al migrante. Tres ámbitos donde el ministro ha hecho gala de uno de los elementos que caracteriza su manera de trabajar, también la forma de trabajar, bajo mi punto de vista, el Gobierno de España, que es el de buscar grandes consensos para estos tres importantes ámbitos de actuación. En el ámbito de inclusión seré muy rápido por lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas dirigidas a que nadie se quede atrás. En un momento, además, de gran complejidad social fruto del impacto de la pandemia, destaca la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, una prestación que se configura como la última red de protección social y que nos iguala a otros países europeos que ya la tenían y que nosotros, España, en ese momento se pone también a la altura de otros países europeos. En estos momentos, en solo dos años de funcionamiento, más de 1 millón de españoles reciben el ingreso mínimo vital, de los cuales 90.000 son catalanes y catalanas. En el ámbito de las pensiones, el ministro ha liderado una serie de cambios fruto del diálogo, el acuerdo y el pacto. Se ha producido la reforma de las pensiones acordadas con las recomendaciones surgidas del Pacto de Toledo, y veo aquí a la diputada Mercè Perea, que forma parte de este Pacto de Toledo, con el diálogo social, que es lo más importante, con un amplio apoyo parlamentario. Recuperar ese diálogo ha servido para dejar atrás políticas unilaterales de anteriores gobiernos del Partido Popular, como la reforma laboral del 2012 o las pensiones del año 2013, ¿no? Y eso, pues, ha permitido al ministro y al Gobierno de España rediseñar un sistema público y sostenible social y económicamente, con pensiones suficientes que garantizan la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social. Solo un dato que considero que es muy importante y significativo, que hoy podemos decir, si no en todo caso que el ministro me rectifique, que en solo un año se ha reducido un 5% la diferencia de pensiones entre hombres y mujeres, es decir, la reducción de la brecha de género en las pensiones. Y acabo con el ámbito de migraciones. El ministro ha tenido, entre muchos otros temas, que organizar el sistema de acogida de refugiados de la guerra de Ucrania,
el Ministerio y las entidades sociales que colaboraron y que colaboran con el Ministerio han atendido a más de 130.000 refugiados, el triple del volumen habitual de atención para refugiados en un año, y 21 de ellos permanecen en plazas de acogida al sistema, lo que muestra pues, la enorme capacidad de la red estatal a las necesidades que está planteando un reto migratorio de este tamaño. Sin más, decir que el ministro no es la primera vez que visita Cataluña, lo hace de manera recurrente, habitual, ha mantenido reuniones y encuentros también con entidades que hoy os encontráis aquí entre nosotros. Yo creo que hay que destacar la capacidad de diálogo y, como decía antes, la capacidad de análisis de las políticas públicas y, por lo tanto, estamos delante de un ministro, de una persona que conoce muy bien los temas que está tratando y, además, del cual tengo muy buenas referencias, entre otras cosas, porque mi jefe, Salvador Illa, compartió con él asiento en el Consejo de Ministros y siempre nos destaca, cuando tiene la oportunidad, la gran ayuda que José Luis Escrivá tuvo y permitió también, de alguna manera, atacar todos los problemas que vinieron en relación con la aparición de la pandemia. Por lo tanto, ministro, adelante y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Raúl. Y antes de nada, quiero agradecer a la Fundación Pere Tarrés esta oportunidad, porque los ministros y yo, viendo un poco mi currículum, digamos, en mis trayectorias anteriores, solemos a veces dar este tipo de conferencias o este tipo de charlas en foros como muy formales y en foros muy rígidos y en entornos un poco estirados, ¿no? Entonces, a mí realmente estar aquí en esto que es un youth hostel, ¿no? Es decir, un albergue de juventud, y con este formato y con estas, no sé, con este ambiente, pues me resulta particularmente gratificante. Entonces, el agradecimiento es doble, el agradecimiento es por tener la oportunidad de hablar de lo que hablar y hacerlo en este marco, que es un marco que deberíamos propiciar mucho más. Es decir, estoy pues encantado de poder, primero, describir qué es lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho y por qué lo hemos hecho desde el Ministerio de Inclusión, y después pues contestar a cualquier cuestión o cualquier tema que se plantee en el diálogo posterior que siga mi presentación. Yo dirijo un ministerio que se llama de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, pero se llama de Inclusión, y yo creo que es muy importante el término inclusión, porque el término inclusión, en él confluyen muchos de los elementos que yo creo que tienen que inspirar las políticas públicas crecientemente en adelante, y eso es lo que hemos intentado. Antes, yo soy economista de formación y tal, y yo recuerdo pues, que había unos debates habituales en los cuales se confrontaba el concepto de eficiencia con el concepto de equidad. Es decir, no, si somos eficaces, pues tiene que ser a cambio de inequidades, de desigualdades, de exclusiones, etcétera, porque si no, no somos eficaces. Bueno, este debate está ya completamente superado, o yo creo que está ya completamente superado. Ya no podemos seguir hablando de este trade-off, de esta relación de sustitución entre equidad o inclusión y eficiencia o eficacia. Van completamente de las manos. Las sociedades, es decir, primero, y eso con independencia de consideraciones morales, consideraciones de derechos humanos, etcétera, es que simplemente las sociedades más cohesionadas, las sociedades que comparten valores y principios de una forma mucho más transversal, funcionan mucho mejor, incluso desde el punto de vista de eficacia y eficiencia. Por lo tanto, con independencia de otro tipo de consideraciones de principios de cada uno de nosotros sobre cómo nos posicionamos ante la sociedad, incluso desde el punto de vista economicista, hay que introducir el elemento de inclusión y de cohesión social de una forma rotunda y permanente en todo el diseño de las políticas públicas, en todos los niveles de la administración. Y por eso yo creo que yo cuando yo pude elegir el nombre del ministerio, no es habitual, pero yo puedo decir que, o pude proponer el nombre del ministerio cuando el presidente Sánchez me propuso y discutimos a ver cómo iba a ser, yo le sugerí que teníamos que poner el concepto de inclusión y teníamos que crear, como existe en el Ministerio, una nueva área que es la Secretaría General de Inclusión, que lo que pretende es que
las políticas públicas, esto es un proceso de larguísimo plazo, se inspiren desde este ángulo, de esta vertiente. El segundo elemento que a mí me parece muy importante que debe presidir las políticas públicas es el del rigor. Es decir, el del rigor. Es decir, nosotros antes de diseñar, tenemos que evitar políticas basadas en corazonadas, en impulsos. Yo, crecientemente en mi vida profesional, me he dado cuenta que cada vez es más importante la evidencia. La evidencia. Decía y de hecho se escribió un libro a raíz de esto, decía el presidente Barack Obama, cuando venían con alguna idea o tal, vamos a hacer esto, y tal, se decía, enséñame la evidencia. A ver, vamos a ver, esto está, las preguntas que nos hemos hecho las correctas, tenemos los datos, tenemos la información, porque puede haber muy buenas intenciones en la vida, pero al final las cosas hay que hacerlas con mucha precisión, con mucho rigor, con mucho análisis, ex ante y ex post. Por lo tanto, la evaluación tiene que ser un elemento también de las políticas. Tenemos primero que, antes de lanzarlas, tener claro qué es lo que queremos conseguir y tener muy bien hechas las preguntas y los datos que avalan el objetivo, y después tenemos que evaluar los resultados, porque nos podemos equivocar. O sea, yo con el ingreso mínimo vital, cuando voy al Parlamento, me dicen, usted ya ha cambiado 5 veces la ley y ha pasado 2 años. Digo, perdone, pues sí, pero es que yo voy aprendiendo sobre la marcha de lo que no estoy haciendo bien. Y como no se había hecho nunca un ingreso mínimo vital a nivel estatal, pues por mucho que hiciéramos un análisis previo, nos hemos dado cuenta que para ser más eficaz desde el punto de vista de la inclusión en el ingreso mínimo vital, pues he tenido que cambiarla varias veces y no tengo ningún problema. Pero eso lo hemos hecho no porque improvisemos, no, sino porque estamos evaluando permanentemente las políticas. Y para evaluar permanentemente las políticas necesitamos datos, información, procesos que hay que diseñar antes. Por tanto, el utilizar datos, el utilizar rigor, el evaluar, es muy progresista, porque te permite después ser más eficaz y te permite después alcanzar los objetivos que a priori buscas, que son objetivos, en el caso de este ministerio, de inclusión social siempre. Tanto cuando me parece que estas son ideas previas que me gustaría decir. El tercer elemento es el del consenso y el de intentar llegar a acuerdos lo más amplios posibles. Por ejemplo, a mí me preguntan, ahora estamos, es un tema de actualidad, estamos intentando cerrar un acuerdo sobre un nuevo modelo de cotizaciones sociales para los trabajadores autónomos. Y llevamos así unos cuantos meses. O sea, mi objetivo es que entren todas las asociaciones de autónomos, que al final consigamos que haya cesiones y que haya puntos de equilibrio. No va a ser el mejor diseño de ninguno de nosotros, pero si hemos conseguido que entren, que se interioricen dentro de la política el mayor número de consideraciones, elementos, tenemos más probabilidades de que esa política perdure más en el tiempo. Y sin ser la mejor para todos, si conseguimos que esa política tenga resultados de medio y largo plazo, será un éxito. Por eso, por ejemplo, la reforma de pensiones del año 2013, aparte de algunos problemas de desquicie en su diseño, perdonen la palabra, se hizo sin ningún acuerdo, se hizo unilateralmente, sin contar con los agentes sociales, sin contar con el Pacto de Toledo, que aquí está Mercé, y al final duró 2 años, 3 años. El propio partido tuvo que echar marcha atrás porque no había tenido la maduración, ni el diálogo, ni el consenso suficiente. Por eso, los acuerdos que hemos hecho de pensiones y la reforma laboral la acordamos con todos los agentes sociales y tuvimos que discutirla extensamente y estuvimos trabajando yo mismo con la COE, con los sindicatos, hasta el último momento para que fuera una reforma de mayor recorrido posible y al final yo creo que es una gran reforma, me referiría a ella sobre todo desde el punto de vista de algunos de los principios que seguro que compartimos aquí. Y después, pues también en el ámbito de políticas migratorias, pues por ejemplo, pues estamos trabajando en una reforma del reglamento de la ley de extranjería y estamos, a pesar de que tiene ciertas urgencias, estamos trabajando con los agentes sociales, estamos trabajando claramente con todos las entidades para acopiar el mayor número de elementos y que tenga el mayor consenso posible. Por lo tanto, el consenso también es muy importante, no porque creamos vitalmente en ello, también por la eficacia, también por en términos de resultados.
Y con estas consideraciones de partida, yo tengo una presentación ahí de PowerPoint que no la estoy poniendo porque me parece que no sé si es el entorno adecuado. Quizá algún gráfico lo voy a intentar sacar y a ver si desde... Veo que hay otra pantalla por allí y esta de atrás se puede ver algo, al menos para que me sirva a mí para tal. Yo voy a hablar de cuatro... En principio quería hablar de cuatro cosas, casi cinco minutos por cosa, porque tenemos... creo que el tiempo de debate es más importante, que son las cuatro ámbitos en los cuales nosotros hemos diseñado políticas que yo creo que tienen todas ellas resultados ya muy tangibles. Lo que pone de manifiesto que hay políticas y cuestiones que realmente puedan... nos hemos planteado que son... El primero es la reforma laboral. ¿Se puede mover ya? ¿Sí sale? A ver. Sí. Lo que yo no veo es dónde estamos. Es decir... pero lo veo enseguida. Me voy a ir en un gráfico. ¿Qué es este? ¿Qué es la evolución del empleo? Vale, me voy a quedar aquí. O sea, nosotros, en la reforma laboral, es decir, el gran debate que hemos tenido durante este año largo con los agentes sociales era convencerles de que había otra forma de funcionar el mercado de trabajo. Que no, digamos, España, prácticamente desde la dictadura, con un mercado de trabajo que tiene características muy indeseables. Es decir, y esto ha perdurado durante décadas. Primero, que el ajuste en el mercado de trabajo se hace, cuando hay que ajustar, se hace mediante el despido. Ese despido genera expulsiones del mercado de trabajo que algunas veces dificultan la vuelta al mercado de trabajo, lo que los economistas llamamos histéresis. Y además genera problemas... Digamos, si hay una debilidad que uno detecta en España cuando nos comparamos, y no es la que algunos se piensan, la tasa de paro, que también, etcétera, es que se dedica en España pocas horas y poco tiempo a la formación dentro de las empresas. Es decir, las empresas se forman poco y no hay nada como el capital humano. El capital humano nos acompaña. No hay nada como el capital humano, por cierto, que se genera en los primeros años. Por eso esta fundación es tan importante, porque trabaja con los niños y trabaja con que los niños se formen bien y se formen bien los niños pequeños. Esa inversión que hacemos en los niños, esto está demostrado, eso que hablamos de la evidencia, abrumadoramente está demostrado que esa es la mejor inversión pública o no pública que se pueda hacer es ahí. Bueno, pues la inversión en formación, en capital humano, también en todas las etapas de la vida, es fundamental. Pues la vida tiene un déficit. Pero ese déficit, más allá de consideraciones de equidad, que también la son de por qué tenemos que tener a gente, tanta gente parada y que entra y sale en el mercado de trabajo, ese déficit de formación surge de la propia precariedad. Tanto desde el lado del empleador, del empresario, como del propio empleado, que la probabilidad de permanencia en una empresa sea pequeña, no hay incentivos suficientes a la formación. Por lo tanto, el establecer relaciones laborales permanentes y estables, aparte de la seguridad y de la certidumbre que da a los trabajadores, al mismo tiempo da propicia la formación y que se invierta más en capital humano. Este es uno de los círculos viciosos que había que romper con la reforma laboral. El otro círculo vicioso tiene que ver con la precariedad salarial. Con la reforma anterior y con un modelo, pensábamos que teníamos que competir con salarios bajos. No, la verdad es que las empresas españolas que se han expandido por el mundo no lo han hecho porque tenían salarios particularmente bajos, lo han hecho por innovación, por tamaño. De hecho, los salarios más altos propician el cambio técnico, la innovación, es decir, propician que las empresas se modernicen. Y es la forma en la que tenemos que competir con los países de nuestro entorno. Por eso había que romper también con esa precariedad salarial. Aparte, de nuevo, por consideraciones de equidad. Las consideraciones de equidad van de SUA, van, por supuesto, y están en el género de un ministerio como el de inclusión o en muchos de los que estamos aquí. Pero es que, además, es por razones de eficacia y de ser. Yo creo que ese es el discurso alternativo que tenemos que remarcar mucho. Bueno, pues todo eso ha sido el debate. Y es un debate que nos ha llevado muchos meses, sobre todo con los agentes sociales, con los representantes de los sindicatos, de la patronal, para entender que había otra forma de gestionar. Nos ha ayudado mucho la pandemia, porque durante la pandemia hemos podido desarrollar este modelo. El modelo de los ERTOs, el modelo de... Porque tiene que existir flexibilidad, pero la flexibilidad se puede hacer de otra forma. No tiene que ser con el despido a la primer recurso.
puede ser perfectamente a través del mecanismo que llamamos de flexibilidad interna, que es el mecanismo de los ERTEs, donde al final terminas ahorrando dinero público, porque es decir, te lo ahorras en desempleo, te lo ahorras de muchas formas. Entonces hemos conseguido, y ese es el gráfico que quería enseñar ahí, donde ahí vemos la evolución de la afiliación. Si miramos ese gráfico que tenemos ahí, veremos que cuando empezó la crisis, ahí es esa caída fuerte, quien pueda ver el gráfico, se perdió un millón, con la crisis de la pandemia, perdimos un millón de empleos en 15 días, se despidió un millón de personas. Fue de nuevo la cultura y la forma que nosotros tenemos, y por eso tuvimos que reaccionar tan rápido, inmediatamente poner encima de la mesa y hablar con los agentes sociales y poner ya de forma inmediata el modelo de ERTEs, que era un modelo que teníamos algunas dudas, porque realmente es un modelo que se había experimentado mucho en Alemania, donde las empresas son mucho más grandes y en el sector industrial, pero no sabíamos si íbamos a ser capaces de una economía, en un país con tanta pyme y con tanto servicio, desarrollarlo. Pues ha sido un éxito absoluto. No solamente es eso, es que hemos llegado a proteger 3,5 millones de trabajadores con ERTEs, más 1,5 millones de autónomos en la prestación, más de 5 millones de personas que si no hubiéramos visto hay una caída dramática del empleo. Y ese millón, y lo que se pone de manifiesto ahí, ese millón de personas que cayeron, que es esa caída que vemos ahí en el gráfico que espero que se ve, es decir, la hemos ido recuperando de tal forma que en este momento tenemos casi 1 millón más de trabajadores que al principio de la pandemia. Aproximadamente 1 millón más que al principio de la pandemia. Es decir, que los resultados son espectaculares. Es decir, de nuevo, no es verdad. Hemos conseguido la flexibilidad por el despido, no te da mejores resultados a largo plazo. La flexibilidad interna, manteniendo relaciones como las estamos manteniendo de largo plazo, han generado resultados mucho mejores. Y esto ha ayudado a generar confianza en el diálogo social y permitió que lo que habíamos desarrollado con los ERTEs lo pudiéramos después plasmar en la reforma laboral, es decir, con estos mecanismos de flexibilidad interna, más otros mecanismos, y todo y con los nuevos contratos de formación y reduciendo la precariedad laboral con todo un conjunto de medidas que empujan hacia los contratos indefinidos. Y los resultados son verdaderamente extraordinarios. El siguiente gráfico es lo mismo resultado para Cataluña. Esa es la evolución del empleo en Cataluña, que tiene un perfil muy similar, que yo traigo también, que el de España. Lo que pone es el nivel 100 es el nivel de empleo precrisis. Bueno, pues con este modelo, España es el país que ha recuperado más empleo respecto al nivel prepandemia. Estamos en un nivel casi 3 puntos por encima. Francia está cerca de nosotros, pero, por ejemplo, Alemania prácticamente ha llegado al nivel, pero el Reino Unido e Italia, que son los grandes países europeos, todavía no han llegado al nivel prepandemia. Y esto lo hemos conseguido con este modelo y con esta reforma laboral. Pero si esto es importante, es decir, si lo viéramos en términos no solamente de nivel de empleo, sino de calidad del empleo, los resultados son todavía más espectaculares. Siguiente. Este es, ¿no? Se ve regular. Lo voy a poner todo. Es que esto no. Entonces, este gráfico, ¿qué es lo que hace? Esto es un dato de Cataluña. Lo que te está diciendo este gráfico es que respecto a lo que hubiera sido un primer semestre habitual, midiendo años buenos del mercado de trabajo, año 16-19, en este primer semestre del año 2022 hemos creado 166.000 más contratos fijos que lo que hubiera sido habitual en Cataluña. Y fijos discontinuos, 61.000 más. Es decir, sumamos los dos, estamos hablando de 221.000 más contratos fijos en este primer semestre respecto a lo que hubiera sido un semestre habitual antes con la mesa laboral. Eso permite, lo vemos aquí en estos gráficos, espérate que haya salido, sí, un cambio extraordinario en muy poco tiempo. Es difícil. Yo tengo mucha experiencia en políticas económicas. Yo no he visto nunca algo que sea tan fácil de medir, es decir, después de una política. Porque esto empezó realmente en el mes de marzo, enero, pero realmente en el mes de marzo, a la reforma de premia, y ya en el mes de junio tenemos estos resultados. Es que aquí tenemos a nivel nacional, hemos pasado de que del conjunto de afiliados a la Seguridad Social hemos aumentado en 10 puntos el número de afiliados con contrato indefinido, del 70 al 80%. Y en Cataluña, del 73%, que es el gráfico de mi derecha, al 82%. Es decir, 10 puntos en pocos meses de aumento de la contratación indefinida. Pero lo más importante es
que el efecto fundamentalmente se materializa en los jóvenes, que son los que tenían contratos temporales. De tal forma que si ha salido bien ya lo de los jóvenes, sí, lo que tenemos para los jóvenes es que hemos pasado a nivel nacional, para menores de 30 años, hemos pasado del 37% de contratos indefinidos al 64%. Es un aumento de 30 puntos. Y en Cataluña del 43, Cataluña tenía más contratación indefinida de jóvenes, un poquito más, pero estamos ya en el 66% de contratos indefinidos para menores de 30 años. Sinceramente, en pocos meses, tener este cambio tan marcado hacia contratos indefinidos, que significa no solamente mucha mayor seguridad, no solamente muchos más derechos, significa también que probablemente vamos a tener mayor formación y mayor capitalización a lo largo del tiempo. Esos resultados son verdaderamente llamativos. Y de nuevo se ha hecho con el consenso de todos y supone que hemos demostrado entre todos que España puede tener un mercado de trabajo que funciona completamente distinto, que funciona sin precariedad salarial y sin precariedad temporal y con un porcentaje, digamos, de seguridad de los trabajadores mucho mayor, con lo que significa disminuir la incertidumbre y con un impacto de género, que no he destacado aquí, muy importante, y un impacto sobre los jóvenes particularmente marcado. Pensiones. Muy bien. Pensiones. La reforma de pensiones, realmente, ¿cuál es la historia del sistema de pensiones en España? Pues es una historia muy triste, es una historia en la cual, primero, es decir, en España no hay un problema de sostenibilidad de las pensiones de seguridad social, como se ha querido vender algunas veces. Lo que hubo fue, durante años, una sobrecarga en la seguridad social de lo que llamamos, lo definió el Quebrato de Toledo, gastos impropios. Y entonces lo que había que decir es la separación de fuentes. Muchas cosas que en otros países se financian con los presupuestos generales del Estado, porque son políticas públicas, nos gustarán más o menos unas que otras, pero legítimas, aquí se han estado sobrecargando y pagando con cotizaciones sociales que debían irse a las pensiones. Y podría poner muchos ejemplos. Bueno, el Pacto de Toledo identificó una lista concreta y nos dijo hay 21.500 millones de euros que están en la seguridad social metidos, financiados con cotizaciones sociales, que no tendrían que estar. Sin esos gastos, la seguridad social estaría prácticamente en una situación de equilibrio presupuestario. Y probablemente, si eso fuera así, todo el agotamiento del fondo de reserva de la seguridad social, que ocurrió desde el año 2013, 2012-13 hasta el año 2000, hasta el año 18, hubiera podido preservar todo ese ahorro que se generó en los periodos, digamos, de mayor holgura del sistema. Pero bueno, eso que es así, ¿qué es lo que había detrás? Lo que hay detrás es una estrategia para que el déficit público agregado que hay en España se localizara en la seguridad social y una vez que lo tenías allí localizado, de hecho en el año 2018, por poner un ejemplo, pues casi dos tercios del déficit público estaban en la seguridad social. El déficit público en España era del 2,5% y 1,8% de ese 2,8 estaba en la seguridad social por todos estos gastos impropios que se habían trasladado. Una vez que tenías ahí ya puesto el déficit, ¿cómo se corrige el déficit? Pues con la reforma del 2013, que significa recortar masivamente las pensiones, recortar las pensiones de los más jóvenes crecientemente con el factor de sostenibilidad y las pensiones de todos con el IRP. Esto no ocurre en ningún país de nuestro entorno. No hay un sistema de esta naturaleza. Es decir, ¿qué suponía la reforma del 2013? La reforma del 2013 suponía, para que entendamos, que para una persona que tuviera en ese momento, que se va a jubilar ahora, al final de su periodo como pensionista, en promedio se recortaría las pensiones un 30%. Y si añadimos el factor de sostenibilidad, para una persona que ahora sea joven y que empiece en el mercado laboral, cuando se jubilara perdería un 25% de su pensión simplemente por el factor de sostenibilidad, que lo va recortando creciente de las pensiones de cada uno de los que van jubilándose en función de la brecha de esperanza de vida. El diseño no puede ser más desquiciado y lo que escondía realmente es un intento de corregir
el problema de déficit público a través de un recorte masivo del estado del bienestar en lo que es pensiones. Envuelto en una tecnicidad de fórmulas y de elementos de esta naturaleza. Esto es lo que había de la reforma del 2013. Por tanto, la prioridad absoluta era derogar la reforma del 2013 y sustituirlo por un marco que asegurara el poder adquisitivo de las pensiones, no este recorte masivo, pero al mismo tiempo con elementos que fortalezcan su sostenibilidad en el tiempo y la suficiencia del nivel de pensiones, por supuesto. Y esto es lo que es el acuerdo del Pacto de Toledo, lo que estamos desplegando y hemos desplegado ya en una parte muy importante. Un elemento central. Además, es decir, y esto es un elemento derivado del buen funcionamiento del mercado de trabajo, nos estamos beneficiando de la creación de empleo que está habiendo y del mantenimiento de rentas salariales. Con lo cual, ahí tenemos en ese gráfico, que no sé si está saliendo, sí. Porque ahora se está hablando ruido sobre si podemos, si vamos a poder pagar las pensiones, la subida asociada en un entorno de inflación fuerte. Es que la seguridad social nunca ha estado en una situación mejor. Si vemos el gráfico de mi derecha, ese es el déficit de la seguridad social. Como vemos ahí, estaba en niveles, esto es el sistema, el de la seguridad social. El año pasado lo cerramos en el 0,9, veníamos de niveles, como he dicho, incluso del 1,7, 1,8. Lo cerramos en el 0,9, estaba previsto el 1,2. Este año vamos a estar en torno a 0,4, 0,5% de déficit de la seguridad social y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, no nosotros, que es la entidad responsable de controlar las finanzas públicas y hacer las proyecciones en España, nos dice que al final del año 2024 estaremos prácticamente en equilibrio presupuestario. Esto parte tiene que ver con la absorción por parte del Estado de los gastos impropios, pero al mismo tiempo del buen funcionamiento del mercado de trabajo, que permite perfectamente absorber una situación de aumento de gasto como resultado del aumento de la inflación. Tanto es así que en este momento, si vemos el gráfico de mi derecha, lo que tenemos es que las cotizaciones sociales están prácticamente en máximos en torno a 11% del PIB de ingresos, casi un punto y medio por encima de los que había a mediados de la década pasada. En este momento, los ingresos por cotizaciones sociales, la seguridad social, están creciendo a tasas del 8%, cuando el gasto en pensiones crece al 6%, por eso estamos reduciendo el déficit. Como verán ustedes, es decir, hay un debate en la opinión pública que solo habla del gasto, pero no habla de los ingresos. Es decir, nos dice que, obviamente, en una situación de inflación, el gasto en pensiones va a aumentar, pero aquí lo que nos interesa es el equilibrio. Entonces, los ingresos están creciendo más deprisa que los gastos, claramente más deprisa. Por eso estamos abordando el problema de una forma absolutamente... Es decir, por lo tanto, las pensiones tienen, por supuesto, garantizado su poder adquisitivo. Hemos establecido, siguiendo la recomendación del Pacto de Toledo, una fórmula que está vigente desde el 1 de enero de este año, que asegura que todos los años en el mes de noviembre, con la inflación media acumulada del año, la pensión se revaloriza para el año siguiente, de tal forma que con esta secuencia, siempre en una ventana de tiempo, tenemos... y es que no puede ser de otra forma, porque los pensionistas, una vez que han llegado ya a esa edad, no tienen ninguna flexibilidad, ninguna capacidad de reacción frente a otro tipo de agentes o de ciudadanos. Por tanto, lo mínimo que podemos hacerles es que la pensión con la que se jubilaron tenga garantizado su poder de compra. Es una cosa, yo diría, de sentido común y además es que no se puede abordar perfectamente desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema. Hemos tomado todo un conjunto de otros de medidas que no me voy a extender para no pasarme de mi tiempo, que van orientadas a reforzamiento de la sostenibilidad del sistema por la vía de los ingresos, por la vía, digamos, de España tiene una edad de jubilación, que es una gran reforma del año 2011, que se hizo progresivamente, transitamos hacia una edad de jubilación ordinaria de los 67 años para quien tenga carreras normales, que tenga carreras más largas puede jubilarse antes y por supuesto existen los mecanismos digamos de excepciones para aquellas personas que tengan, y además los vamos a reforzar, pues profesiones particularmente difíciles, penosas o que todo es posible en la vida, pero hay mucha y crecientemente hay un número importante de personas que pueden tener una vida laboral más larga y esa es la mejor forma de asegurar la sostenibilidad del sistema y eso está en nuestro sistema desde el año 2011. Por lo tanto, apalancándonos en eso, más reforzamiento de algunos palancas de ingreso que estaban pendientes,
lo conseguimos, hemos conseguido que en este momento el sistema tenga... el sistema va a estar sometido a alguna presión adicional sobre la década de los 30 y la década de los 40. A partir de la década de los 50, el sistema vuelve a estar muy, muy, ya tiene holguras suficientes, porque ya tenemos dos generaciones de tamaño parecido subsiguientes. Pero para los 30 y los 40, aquí lo que hemos hecho con la reforma es reforzar los ingresos con distintos mecanismos que nos aseguran que el sistema pues es robusto a esta situación. Por lo tanto, cuando hablamos de por eso el factor de sostenibilidad es un término tan equívoco, porque el problema de sostenibilidad de las pensiones, de haberlo, está en esta década de los 30 y de los 40, no es un problema de largo plazo. El aumento de la esperanza de vida, que es con lo que se ajusta el factor de sostenibilidad, lo ajustas con la edad de jubilación, que ya está a niveles en España más suficientes. El problema de sostenibilidad es un tema más concreto que hay que abordar con medidas concretas y coyunturales, no con una medida estructural, y como digo, es el factor de sostenibilidad que lo que hacía es ir recortando la pensión de entrada crecientemente a medida que la persona sea más joven, pues más recorte de pensión. Afortunadamente hemos derivado el factor de sostenibilidad, tenemos un mecanismo de equidad intergeneracional que lo sustituye y que lo complementa, y yo creo que el sistema pues tiene una gran solidez. Tercer área de responsabilidad del Ministerio, el ingreso mínimo vital o las políticas de inclusión. O sea, nosotros nos encontramos, España tiene un problema serio, que estamos corrigiendo, un problema de desigualdad de renta, particularmente además en la parte de los deciles de renta más bajos, es decir, en la parte, digamos, lo que llamamos pobreza severa, pobreza extrema, etcétera. Pero esto es algo que no, y lo voy a intentar reflejar con un gráfico que no sé si ha salido ya, no ha salido, que voy un poco retrasado aquí. Vamos a ver si puedo explicar esto. Cuando miramos los datos de distribución de renta en España, ya sea con lo que llamamos el índice Gini, que es un índice que mira toda la distribución de renta en España, o este que aparece aquí, que es una tasa de pobreza, es bueno mirar esos resultados antes y después de la acción de las políticas públicas. De tal forma que cuando miramos las tasas, los índices de desigualdad o de pobreza antes de la actuación de las políticas públicas, España no tiene unos niveles de pobreza o de desigualdad muy distintos de los que puede tener un país medio en Europa. ¿Cuándo emerge esa diferencia donde aparece España muy destacado? Después de la actuación de las políticas públicas. Con lo que quiere decir que las políticas públicas son insuficientes y probablemente estén mal diseñadas. De tal forma que no corregimos lo que tendríamos que corregir. Este es un resultado bastante claro y permanente. Por eso, en España era muy importante desarrollar una prestación estatal como el ingreso mínimo vital, que es una de las prestaciones que más inciden sobre la pobreza extrema, porque digamos ahí es un elemento de complemento de renta a los que no tienen ninguna renta o rentas absolutamente mínimas. Y el problema que teníamos en España es que esta política se dejó en manos, durante las últimas dos décadas, en manos de las... ponga el gráfico, no quiero poner... soltado, no tengo ninguna... Es decir, el de las comunidades autónomas. Durante 20 años las competencias eran de rentas autonómicas. ¿Qué ha ocurrido? Que es el gráfico de mi derecha. Que si ponemos en un gráfico, que es lo que hay ahí, en un eje la renta per cápita en España y en otro el número de personas receptores de rentas mínimas autonómicas, veremos que la relación es directa, es creciente. Lo que es absurdo. Es decir, cuanto más rico es una comunidad autónoma, más perceptores hay de rentas mínimas. Por tanto, ¿cuál es el resultado ex post? Que las rentas mínimas desplegadas desde cada comunidad autónoma amplificaban los problemas de desigualdad en lugar de reducirlos. Por eso, desde el año 2013, la Comisión Europea nos decía a España, ustedes tienen que poner un mínimo estatal. El Estado tiene que desarrollar un suelo de rentas mínimas que llegue a todo el territorio.
y eso lo hicimos en el año 2020, y ese es el ingreso mínimo vital. De tal forma que cuando ahora volvemos a reproducir ese gráfico con los datos actuales, que es mi gráfico de mi izquierda, vemos ya la relación inversa. De tal forma que si vemos los niveles de renta por comunidades autónomas y ponemos en el otro eje el número de, el eje vertical, el número de perceptores, la relación es inversa. Cuanto menos renta hay en una comunidad autónoma, más mayor es el número de perceptores del ingreso mínimo vital. Esto es el cómo debe definirse la prestación a nivel estatal, que se entiende como un suelo para que después las rentas autonómicas complementen esta renta estatal, la complementen. Pero tiene que haber un suelo estatal, porque lo que teníamos era una anomalía. Y eso es lo que hemos hecho, poner ese mecanismo. De tal forma que después las comunidades autónomas, en función de las preferencias de las políticas de cada comunidad autónoma, y también pueda complementar, yo creo que el ingreso mínimo vital en una doble dirección. Por un lado, ampliando dotaciones, porque al ser una prestación estatal, el coste de la vida no es igual en todo el territorio y se puede complementar. Y segundo, a mí me parece, me gusta mucho que el ingreso mínimo vital es una prestación que es estructural y, por lo tanto, está pensada, es un derecho subjetivo, que van a mantener permanentemente todos aquellos que estén en una trampa de pobreza. Ahora hablaré del objetivo de sacar a las personas de trampa de pobreza. Pero, por lo tanto, en las situaciones transitorias, y veo un espacio grande de especialización de las rentas autonómicas para que sean complementarias. Por ejemplo, en la situación actual, por ejemplo, con las personas que llegan, están en situación irregular, o los refugiados, hasta que cumplan un año de permanencia y en todo el territorio tengan derecho al ingreso mínimo vital, o personas de pobreza sobrevenida en una situación de crisis hasta que se cumpla un año y podamos comprobar los ratios de renta. O pueden complementar con colectivos que no están sometidos, pues personas más jóvenes. Es decir, el mínimo estatal se hace con una cierta homogeneidad y después hay margen para la diferenciación perfecta. Nosotros hemos liberado recursos a las comunidades autónomas con presupuesto estatal en torno a 3.000 millones de euros en el conjunto del Estado. Entonces, las comunidades autónomas tienen ahora una liberación de recursos extraordinaria para poder hacer unas políticas genuinamente complementarias y subsidiarias a la nuestra. Y ahí es donde yo creo que podemos conseguir, porque además una vez que eso se consiga y tengamos esa norma, la gestión la pueden hacer las comunidades autónomas integral de las dos prestaciones. Y eso es a lo que tenemos que tender, porque por razones muy diversas, de proximidad, de facilitar a los ciudadanos prestaciones que son genuinamente complementarias, que algunas pueden llegar por un lado y por otro, podemos conseguir llegar a más gente y de una forma más eficaz. Me están diciendo que tengo que acabar. Con lo cual, lo que yo iba a comentar, que es la segunda parte del ingreso vital, es la integración. La integración. El ingreso mínimo vital tiene que ser. Sí, tiene que ser una política que sea una combinación de elementos para intentar conseguir que las personas, el éxito de la prestación es que las personas dejen la prestación, que salgan de la trampa de pobreza, cosa que es muy difícil, y ahí tenemos que trabajar todos. Nosotros, lo que quería decir, eso es una política, las políticas de integración son fundamentalmente competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, pero nosotros podemos ayudar. ¿Y cómo podemos ayudar? Podemos ayudar, y así está pensado en el ingreso mínimo vital, es decir, posibilitando intercambio de experiencias. En el mundo de las ciencias sociales, y aquí hay muchas personas, y en el mundo de las políticas sociales, no es evidente qué es lo que mejor funciona, o quien lo sabe no lo ha difundido suficientemente, ni se ha desarrollado. ¿Qué actuaciones son más potentes? ¿Qué actuaciones hay que priorizar en determinado momento? Conviene trabajar en su difusión. Por lo tanto, dentro del concepto del ingreso mínimo vital y con la gobernanza que tenemos, nuestra labor desde el centro es posibilitar el que todas las entidades
en el Estado que trabajan en la integración sociolaboral y también las organizaciones no gubernamentales compartan experiencias y tengamos metodologías y procedimientos que nos permitan escalar y generalizar lo que funciona mejor. Este es el objetivo. ¿Qué hemos hecho? Utilizar una parte del dinero del Plan de Recuperación y Resiliencia, más de 200 millones de euros, que es una cantidad insignificativa, para procedimientos, para pilotos, es decir, experimentos, por así decirlo, no me gusta la palabra, sino, digamos, itinerarios de inclusión experimentales con proyectos piloto, que podamos hacer sobre los beneficiarios del ingreso mínimo vital y de las rentas autonómicas, que podamos hacerlo de una forma muy científica, con grupos de control, con actuaciones muy limitadas, que nos permita tener la convicción, la seguridad, que es lo que funciona mejor para después poder generalizarlo. Y aquí, bueno, yo traía más transparencias. En Cataluña estamos trabajando con, me parece que con 1, 2, 3, es esta transparencia. Estaba por aquí. Aquí están, con todas estas organizaciones que aparecen aquí, que son las que en un proceso, digamos, de manifestación de interés se han presentado a los concursos y han sido, y han presentado proyectos que cumplen con todos los requisitos y se generan. Estamos hablando de unas cuantas entidades. Me salto ya una palabra sobre políticas migratorias. Si a nosotros, es decir, en el ámbito migratorio, el ámbito migratorio es un ámbito complejo y confluyen distintas aproximaciones que todas ellas son necesarias. Hay una aproximación securitaria, que es así, que hay que tener presente. Hay una dimensión, digamos, humanitaria de derechos humanos evidente, que España además la tiene recogida en su propia normativa y en los tratados internacionales a los que hemos adherido, y tiene después una dimensión económica que tampoco debemos olvidar, de funcionamiento de nuestro mercado de trabajo, y de España tiene un reto hacia adelante enorme como resultado del envejecimiento de la población, y tenemos que propiciar mecanismos de migración ordenada, segura y regular que se ajuste bien a nuestras necesidades. Hay que convivir con estas tres dimensiones y hacerlo de una forma eficaz. El ministerio que yo dirijo es responsable de las dos últimas, de la responsabilidad, digamos, de acogida humanitaria de los inmigrantes o los refugiados, y de la acogida y también de los permisos de trabajo en el mercado de trabajo. Podría hablar de todo mucho, y es un tema además importante. Nosotros lo que estamos haciendo es modificar la normativa que tenemos. En España tiene una ley orgánica de extranjería que es del año 2001, cuando prácticamente no había casi inmigrantes en España, con una aproximación muy particular. Es orgánica, cuesta cambiarlo, pero a través de modificaciones del reglamento de la ley de extranjería podemos hacer cambios importantes. Hemos hecho uno que a mí me satisface particularmente. He vuelto a llevar esto fuera. Entonces, que es este gráfico que vemos ahí, y es la reforma que hicimos hace un año aproximadamente y que lleva vigente pues algo más de 6 meses ya, que es el facilitar y posibilitar una anomalía que teníamos en España, es que los menores no acompañados y los jóvenes tutelados tenían enormes dificultades de acceso al mercado de trabajo y a la regularidad y al vivir en condiciones equiparables con los españoles o con otros que no fueran, que estuvieran otro modelo de tutela. Bueno, los resultados son espectaculares. Es decir, hemos conseguido pues que un porcentaje altísimo de los jóvenes tutelados en el mercado ya estén trabajando, estén integrados, se integren en la sociedad, y tenemos ya, los resultados están ahí en ese gráfico, pero hemos conseguido en poco tiempo que la gran mayoría de estos chicos y chicas pues puedan realmente tener una vida mucho mejor en España y realmente facilitar su integración sociolaboral. Hemos hecho un seguimiento muy directo de todo esto, con casos concretos y con las ONGs con las que trabajamos más directamente, y la verdad es que esta ha sido una reforma muy buena. Y ahora estamos embarcados en una reforma del reglamento de extranjería mucho más extensa, que lo que intenta es pues también solucionar problemas que estaban pendientes. Por un lado, facilitar mecanismos de migración regular circular. A mí el modelo de migración circular es un modelo que tiene mucho sentido
Nosotros tenemos cierta experiencia con Marruecos, pero queremos generalizarlo, por ejemplo, con Latinoamérica, donde tengo muchas peticiones, pero hay que afinar muchas cosas normativas, porque el emigrante, digamos, se desarraiga de sus familias, de sus allegados, y lo que hay que, por tanto, en la medida que económicamente salgan los números y pueda pasar en España periodos significativos, porque tenemos mucha economía estacional, no solamente en la agricultura, sino en servicios, etcétera, y después pase otros periodos con su familia, si esto lo hacemos de una forma ordenada y buena, tenemos un potencial enorme de desarrollo de este modelo de migración. Por lo tanto, lo que hacemos con la reforma es una reforma del reglamento que ha estado en audiencia pública, que en este momento está en el Consejo de Estado y que yo tengo la expectativa de que se pueda aprobar antes de irnos de vacaciones. A ver si es posible y llega a tiempo el resultado. Esta reforma, por ejemplo, propicia eso. Propicia algo que verdaderamente era algo bastante anómalo en España, y es las enormes dificultades. En España tenemos más de 50.000 estudiantes no comunitarios, que les formamos, invertimos en ellos en España, pero después no les dejamos trabajar mientras están aquí a tiempo parcial. Y cuando terminan los estudios, no les damos la posibilidad de acceder al mercado de trabajo. Yo creo que y aquí en este tema hay que ser muy claro, nuestra prioridad tiene que ser nuestros jóvenes, y tiene que ser los jóvenes, y para eso hay que trabajar. Hemos trabajado con la ley de ciencia, muy importante, con la ley de formación profesional. Hay que abrir plazas, hay que mejorar las políticas activas de empleo. Hay muchísimos ámbitos en los que se está trabajando mucho para que nuestros jóvenes tengan acceso al mercado de trabajo de una forma más fácil y que tengan mejores empleos. Pero también sabemos al mismo tiempo que hay, eso es compatible, y lo sabemos, con que hay ámbitos del mercado de trabajo en el cual hay vacantes que no se cubren recurrentemente y cuellos de botella, y hay otro tipo de perfiles donde encajan mejor. Hay que hacer compatibles ambos ámbitos, porque además, si no, nuestro mercado de trabajo va a sufrir claramente de problemas de falta de mano de obra en algunos ámbitos. Es decir, que por cierto, este gobierno puede hablar de esto con toda rotundidad, porque al mismo tiempo está subiendo los salarios, está subiendo el salario mínimo, está reduciendo precariedad, está haciendo lo que hay que hacer para mejorar las condiciones de trabajo de todos los que acceden al mercado de trabajo, y sobre todo de los jóvenes. Pero eso no es compatible con que tengamos un modelo migratorio más moderno, sobre todo pensando en el medio plazo. Y aquí, por ejemplo, pues facilitamos, es decir, en España, para que se hagan una idea, es decir, tenemos un modelo que no estamos modificando, de tal forma que el arraigo fundamentalmente de las personas que están en España en una situación irregular se produce a partir de los 3 años. De facto, por todo el aparataje administrativo que tenemos y todas las restricciones, el arraigo se está produciendo en promedio después de más de 7 años. Claro, más de 7 años en España sin tener acceso al mercado de trabajo formal, a la formación, etcétera, no es razonable. Ni lo es, y ni lo tampoco me parece nuestro entorno. Lo tenemos que muchas de las modificaciones que hay en este reglamento pretenden justamente que esta realidad se imponga. Creamos la figura del arraigo por formación, de tal forma que si una persona que está en una situación en España de regularidad quiere entrar en procesos de formación donde hay claramente necesidades, pues lo vamos a propiciar, ¿eh? Y este es un cambio importante. Facilitamos prácticamente el mundo, los inmigrantes tienen una mayor propensión a ser emprendedores y vienen de países donde el emprendimiento es bastante generalizado. Pues en España prácticamente, después de 3 años donde uno se puede arraigar, prácticamente no tenemos gente que empiece como el mercado de trabajo como autónomo. Se lo ponemos dificilísimo. Vamos a facilitar que pasados 3 años se pueda ser autónomo, porque hay profesiones que para entrar en el mercado de trabajo y arrancar es una muy buena forma de hacerlo, y lo ponemos muy difícil. Este es otro cambio importante en el sistema. También modificamos el funcionamiento de la ley de extranjería, y acabo aquí porque podría estar hablando de este tema mucho tiempo, y estoy quitando tiempo a las preguntas, que puede quedar media hora lo que tenemos. Que muchísimas gracias por vuestra atención. Para empezar por el final y por la reforma del reglamento de extranjería, bueno, había una pregunta que ha contestado: ¿cuándo espera que esté, digamos, operativo? ¿No? Entendido que por vacaciones. Intentamos. Intentamos. Y
Una pregunta es, ¿puede aclararnos los términos del nuevo arraigo de formación? ¿Qué tipo de formación incluirá? ¿Será formación reglada? ¿De qué duración? ¿Qué sectores considera estratégicos? Vale. Vamos a permitir que aquellas personas que ya lleven 2 años en España, a partir de 2 años, puedan tener un arraigo de formación. Estamos trabajando con el Ministerio de Educación, estamos trabajando para hacer el desarrollo reglamentario de cuál va a ser los itinerarios. Habrá que hacer un desarrollo reglamentario, después de esto un poco de detalle, con instrucciones del Ministerio para que establezcamos los mecanismos por los cuales se produzca esta, pero vamos a ser bastante flexibles en este ámbito. Pero es importante que haya, lo que tenemos que evitar es, como siempre, el abuso, y por lo tanto tiene que ser formaciones constatables. También vamos a permitir un poco la constatación constatables y tangibilizables. La pregunta sobre las profesiones me lleva a otra parte de lo que estamos haciendo. En España existe un mecanismo para poder, digamos, trabajar en España, que es estar en el catálogo de profesiones particularmente demandadas. Bueno, no sé si es el nombre este, pero básicamente quiere decir, este es un catálogo que está ahí y que en este momento, para que se hagan una idea, solo hay 2 profesiones en España que son por las que se pueden, digamos, contratar a personas. Una es entrenadores deportivos y la otra es pescadores. De tal forma que en los últimos años, por esta vía, habremos entrado en España 200 entrenadores deportivos extranjeros de deportes, entrenadores de fútbol, entrenadores de esto, personas para tripulaciones de pesca. Todo lo demás no está abierto, ni siquiera agricultura, etcétera. Lo que abrimos es un procedimiento por el cual, a partir de ahora, a iniciativa de este Ministerio, de la Comisión de Reglamentos Económicos, vamos a ir identificando en cada momento y abriremos también, por supuesto, el diálogo con los agentes sociales, etcétera, pero vamos a crear un procedimiento mucho más razonable de qué profesiones tienen que estar en el catálogo de profesiones particularmente demandadas. Y es importante en este sentido, porque yo creo que a todos no se nos escapa, viendo cómo funciona el país, que hay ámbitos donde realmente, que no solo el del entrenamiento deportivo ni el de la pesca, donde también faltan evidentemente determinados perfiles de trabajo y hay cuellos de botella. Bueno, hay un bloque de preguntas sobre Melilla, las enumero todas de seguido. ¿Qué opina de que el Tribunal Superior de Andalucía crea que los menores devueltos a Marruecos deban ser retornados? Esto no es Melilla, esto es Ceuta. Ceuta, vale. En este caso es Ceuta. Los solicitantes de asilo, exponer otra pregunta, realmente para conseguir hacerlo solo pueden saltar la valla o llegar por mar. ¿Se ha planteado algún tipo de cambio para garantizar una vía más segura para los peticionarios de asilo? En cuanto a los últimos acontecimientos, ¿el gobierno hará alguna cosa para identificar los cuerpos de los fallecidos y si se ha avanzado en las investigaciones abiertas? Bueno, empezando por Ceuta, no por Melilla, que efectivamente tuvimos justo hace un año una situación particularmente aguda de invasión, de hecho, de Ceuta, que generó pues determinadas actuaciones en ese momento que están judicializadas algunas de ellas. Entonces yo creo que en ese sentido, cuando hay algo judicializado, yo creo que tenemos que ser muy prudentes y esperar a los resultados del proceso. Yo lo que sí quiero ser, porque quiero decir, es que yo recuerdo aquellos periodos, y sobre todo porque alguna de las personas que están encausadas, pues son los que gestionaron desde la ciudad de Ceuta o desde la delegación del gobierno. Yo me consta la enorme situación de estrés y de dificultad en la que tuvieron que abordar esa situación esos días. Yo tengo la máxima sensibilidad por esas personas y que gestionaron una situación tan compleja como la que vivimos todo en Ceuta, y más allá de esto, pues habrá que ver cómo sigue el proceso judicial. Eso con respecto a Ceuta. Con respecto a Melilla, pues hemos tenido un episodio muy
dramático como el que hemos vivido en este momento, y de nuevo hay investigaciones en curso y yo creo que hay que esperar a los resultados, como siempre, porque estas cosas pues requieren de una investigación, de un rigor, de un seguimiento. Y yo lo que puedo decir en lo que se refiere al ámbito que yo gestiono es que las personas que pasaron al lado español la valla, que son unas 133 personas, están atendidas en el CETI, el Centro del Ministerio de Inclusión, en el Ceuta de Melilla, y estamos intentando que pues, la situación sea la mejor posible, en este lado de la valla. Y sobre ese asunto, pues la mayor, yo creo que tenemos que tener la mayor empatía y la mayor sensibilidad con el fenómeno migratorio y con lo que significa. No es cierto que no se pueda, que haya que saltar la valla para pedir, hay procedimientos de para solicitar protección internacional, que a lo mejor tenemos que mejorarlos, pero es decir, existen y se utilizan. Hemos tenido este año 110.000 peticiones de protección internacional en España, y el año pasado 120.000, es decir, los números son muy altos. Somos el segundo país de Europa, creo que ya incluso pasando a Alemania, en peticiones de protección internacional y de refugio, y se resuelven, es verdad que se resuelven a un ritmo a veces no demasiado rápido, pero mientras se resuelven los atendemos, es decir, que eso es, y no estoy hablando, eso es aparte de los ucranianos, que tienen un régimen especial europeo. Por lo tanto, España hace un esfuerzo considerable en ese ámbito y en esa situación. Y después yo creo que tenemos que, y es una reflexión mía de carácter general, entender un poco la situación también que vive Marruecos. Es decir, Marruecos es un país que tiene por debajo una cantidad de estados fallidos en guerra y con hambrunas tremendas, que están ejerciendo una presión enorme hacia arriba y hacia llegar a Europa. Es una situación. Y Marruecos tiene que gestionar, esto es una reflexión de carácter general, pero creo que tiene que gestionar una situación complejísima dentro de Marruecos. Y nosotros le ayudamos, en los países europeos y España seguramente, le ayudan a la gestión, pero no lo tiene fácil, no lo tiene fácil. Y esto no tiene nada que ver con lo que ha pasado, pero yo creo que todos tenemos que siempre hacer una reflexión general, empática, sobre todos los que están involucrados en la situación. La situación y la labor que hace Marruecos concretamente en esta situación no es fácil. Y a partir de ahí yo creo que cuando tenemos episodios como los que han pasado, lo que hay que hacer es investigarlos, analizarlos y ver dónde están las responsabilidades y sobre todo cómo hay que hacerlo de una forma distinta en el futuro. Sobre el Instituto Nacional de Estadística, si puede hacer una valoración sobre el cambio en la presidencia, y la pregunta es ¿qué pasó con los cálculos del INE? Pero yo no tengo responsabilidades sobre, ya tengo suficientes responsabilidades en el Ministerio de Inclusión, pero no tengo ninguna responsabilidad sobre el Instituto Nacional de Estadística, que está en otro ámbito del gobierno, es un organismo autónomo, y por tanto no tengo nada que decir, la verdad. Usted ya ha sido responsable también de la EREF. ¿Qué espera del informe sobre la seguridad social? El informe sobre la seguridad de la IREF, sí. Es decir, pues yo creo que será el informe más relevante con diferencia que se haga, será el de la IREF, porque es quien tiene más información, es el que tiene mayor capacidad de proyección de datos y de el instrumental técnico para poder hacer proyecciones a medio y largo plazo. Y además es la entidad que tiene, por ley, hay muchos opinando sobre las pensiones en España, pero quien tiene responsabilidad sobre opinar y hacer recomendaciones al gobierno, y lo dice una ley orgánica sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones, es la IREF, efectivamente. Pues, cuando llegue su informe, será el informe extraordinariamente valioso y que nos servirá de referencia, claro. Esta también es una pregunta un tanto genérica, pero es un poco la expectativa de una recesión en el 2023 a raíz del problema de la guerra en Ucrania. ¿Lo contemplan como escenario? Bueno, yo voy a contestar también con carácter general. Yo durante una parte de mi vida me he dedicado a hacer pronósticos económicos desde distintos sitios y por lo tanto yo lo que tiendo a decir es, y yo creo que eso es un error que cometemos todos y quizá se cometen en el ámbito de la comunicación, porque cuando más relevante la realidad económica por lo que nos impacta o por lo que nos puede afectar, pues más tenemos a poner el énfasis en las proyecciones.
de los organismos internacionales, de los organismos privados, de quien sea. Bueno, pues en un sentido, cuanto más incertidumbre, más difícil es hacer proyecciones y más inciertas menos fiables son esas proyecciones. Entonces, de tal forma que una situación como la actual, que es genuinamente de mucha incertidumbre, en distintos ámbitos internacionales, sobre todo sobre la evolución de la inflación, de los precios de la energía, las políticas de los bancos centrales, es muy difícil anticipar muchas cosas. Lo que yo creo es que en una situación como esta, lo más importante, en lugar de fijarnos en proyecciones que son muy inciertas y son muy poco relevantes, tenemos que fijarnos más en la información que va llegando en cada momento. Es decir, una situación, lo que llamamos los economistas, la incoming information, es decir, la información que me va llegando dura, de datos fijos, en cada momento, es particularmente valiosa en situaciones de incertidumbre y es menos valiosa cuando las cosas son normales, porque no te aporta nada nuevo, es lo que pasa lo que se esperaba que pase. Ahora lo que tenemos que, sobre todo todos, que mirar mucho es lo que va llegando cada día de datos en el ámbito de la pregunta tiene que ver no con inflación, sino con actividad económica. Tenemos que ver los datos que nos van llegando del mercado de trabajo, de los ingresos fiscales, de las tarjetas de crédito, de los datos de actividad sectoriales. Esos datos nos van dando pistas. Entonces, por el momento, lo que tengo que decir, mirando esa información dura que va llegando hasta el mes de junio, España está aguantando muy bien la crisis. El mercado de trabajo, por ejemplo, que es un ámbito que sí es responsabilidad mía, pues se va a crear, por ejemplo, en el mes de junio, vamos a crear 120.000 puestos de trabajo adicionales netos, que es muy buen mes de junio, muy buen mes de junio, muy bueno. Pero desde que empezó la guerra también. Luego, por el momento, más allá de previsiones, lo que uno observa con este buenos ritmos de creación de empleo y también de inversión empresarial, es que el sector empresarial está tomando esta situación como genuinamente transitoria y no está cortando ni la contratación ni los proyectos de inversión. Y eso hace que, yo creo que, al menos en el caso español, la probabilidad de que uno asignara a una evolución negativa de la actividad hasta llegar a una caída, como es una recesión, le daría una probabilidad bajísima y yo creo que más bien lo que estamos viendo es una economía que aguanta muy bien, que tiene buenos fundamentos, buenas solideces y que los agentes están respondiendo. Y la política económica, una vez más, como hicimos durante la pandemia, es una política que acompaña para neutralizar los efectos que una subida como la inflación tiene sobre las personas más vulnerables, sobre los sectores más afectados y que de esta forma mitigue y neutralice muchos de sus efectos. Y en eso estamos y vamos a seguir estando. Por lo tanto, con esa expectativa, más el efecto que yo creo que sí que tiene que seguir teniendo en los próximos años, el despliegue del plan de recuperación y resiliencia, yo creo que hay que, reconociendo la enorme complejidad e incertidumbre de la situación, yo creo que los escenarios más negativos que a veces se pintan, yo creo que hay que descartarlos. Bueno. Sobre el ingreso mínimo vital, ¿en qué punto está la coordinación con la Generalitat y la renta garantizada de ciudadanía? Y otra pregunta es si su ministerio, que dio un paso a reconocer las entidades sociales como mediadoras para tramitar determinadas prestaciones, se ha centrado exclusivamente en las de ámbito estatal, como no reconociendo que las políticas de servicios sociales son competencia mayoritariamente de las comunidades autónomas. ¿Por qué no confiar en otras entidades más próximas? Bueno, empezando por la segunda, no es así. Es decir, nosotros hemos, de hecho, se están adhiriendo entidades que tienen ámbitos territoriales muy limitados porque basta estar en alguna plataforma general como para poder. Entonces, niego la segunda parte y lo estamos viendo crecientemente, prácticamente es decir, lo importante yo creo no es tanto el ámbito territorial de actuación, sino mucho más ser mediador del ingreso mínimo vital requiere unas ciertas responsabilidades, requiere
pues responsabilizarse del seguimiento de las familias a las cuales se certifica que tienen una situación especial de vulnerabilidad y son beneficiarias del ingreso mínimo vital precisamente por eso. O sea, no creo que se sea... pero vamos, como con todo, yo creo que hemos hecho un cambio muy importante, pero desde luego no está en nuestra... Al contrario, nosotros creemos que efectivamente esta es una política claramente de proximidad y que tenemos que estar con aquellos que en cada sitio tengan mayor penetración y mayor arraigo. Y así está siendo. Y después, respecto a nuestro objetivo es, yo creo que tanto el de la Generalitat como el del Ministerio, el conseguir anidar bien las dos prestaciones, no sé si decir, que sean genuinamente, yo creo que para que tenga sentido que haya una gestión única, integral, por parte de la Generalitat de las dos prestaciones, que es lo que yo creo que tiene que ser, las dos prestaciones tienen que tener, digamos, tienen que anidarse bien, creo que es una palabra que se entiende bien, tienen que anidarse bien una con la otra en algunos aspectos, porque si no, no va a funcionar bien esto. Y después tenemos que tiene que gestionarse con, porque además esto no lo exige el Tribunal Constitucional y tiene que ser así, tiene que gestionarse homogéneamente en todo el territorio. Tiene que fijarse generalmente en todo el territorio. Y en esos dos tratamientos estamos trabajando. En el segundo, estamos trabajando a nivel técnico, me consta ya, con un nivel de detalle importante entre la Consejería y la Generalitat y el Ministerio de Inclusión. Y yo tengo la mejor de las sensaciones respecto a cómo va. Pero tiene su complejidad, esto no es fácil y tiene su... Por lo tanto, yo creo que hay una disponibilidad, es una mía, yo creo que de la consellera Violant Cervera también, de que esto se haga, digamos, estamos encima los dos, de que esto confluya a nivel, digamos, de nuestros equipos hacia una gestión por parte de la Generalitat. Y el otro elemento que yo creo que es deseable, importante en todo esto, entiendo que está ya en el Parlament de Cataluña, que es la adecuación. Yo creo que cada comunidad es soberana de diseñar como quiera su renta mínima autonómica, pero si queremos realmente trabajar conjuntamente y potenciar el uso de las dos, requiere cierta que los elementos de complementariedad estén bien diseñados. Y yo creo que en eso estamos también, entiendo yo. Entonces, pues, Última pregunta, muy breve la pregunta y la respuesta. Si esperan aprobar la reforma del tema de los autónomos el próximo martes. Pues no, yo es que yo creo que estamos muy cerca del acuerdo. Nuestra posición aquí ha sido siempre intentar que entraran todas las asociaciones de autónomos y todos los agentes sociales, como decía al principio, y esa labor, pues yo creo que, y con renuncias por parte de todos y aproximaciones por parte de todos, nos ha ido haciendo que cada iteración estemos más cerca del acuerdo. Y estamos ya, yo creo que genuinamente, muy, muy cerca del acuerdo, pero es que hoy mismo sigue habiendo conversaciones y es posible que... Yo no quiero generar una expectativa concreta un horizonte temporal, pero sí me parece que es razonable pensar que estamos muy, muy cerca. Bueno, yo tengo que despedir aquí por razones de horario el encuentro. Creo que la Pera Terrés tendrá que volver a invitarlo porque han quedado muchas preguntas todavía en el bolsillo. Agradecerles a ustedes su presencia, al ponente y sobre todo al invitado. Yo creo que, digamos, le deseo suerte y como se sabe, la suerte se ha de ganar. Y su ministerio, y usted en particular, tiene fama de trabajar duro, con lo cual ya hace un primer paso para ganarse esa suerte, que la haya. Y muchas gracias.